feliz año 2021. Ay, ojalá y ahora sí no vaya mejor. Y pues hoy te traigo este video, ya lo había hecho, de hecho fue mi primer video de este canal Piña Colada Cuisine. Ah, por cierto, este video son bolitas de papas. ¿Qué papas? Como las de Pizza Hut, ya sabes. Por ahí tenía muchas dudas, muchos me dijeron que no se veía bien, que lo volviera a subir, pero la verdad es que es un huevo. Huevote. Estarlo subiendo, o sea, no es como que, ah, sí, lo vuelvo a subir, media hora ya. No, la verdad es que es como mucho, tenía que volver a editarlo de todos modos. Entonces dije, lo voy a volver a realizar. Y aparte, ese video, gracias a ustedes, estaba reproduciendo bastante. Bueno, estaba teniendo bastantes visitas. Ya sabes, por cosas de derechos de autor. Entonces, pues todo mi esfuerzo, las horas de editación. Las horas de edición y todo eso, pues no, estaban valiendo para puro queso, porque yo no estaba obteniendo, bueno, ni un centavo. Pues nada, se los traigo nuevamente, es exactamente la misma receta. Ya no busquen el otro porque ya lo borré, y yo les agradezco que este lo sigan viendo una y otra vez y lo compartan un montón. Entonces, vámonos con los ingredientes para hacer estas, ¿qué papas? Estas bolitas de papa, que soy jalapeño. Tengo kilo y medio de papa. Estoy ocupando 750 gramos, o sea, 3/4, ¿sale? De cualquier queso que se derrita, yo estoy ocupando mitad mozzarella y mitad queso manchego con nuez. Por eso se le ven como cositas. Chile jalapeño o cuaresmeño. Yo la verdad es que me gusta un montón, no pica, entonces sí le agrego 4 chilitos ahí grandes, picaditos, obvio sin semilla. Para empanizar vamos a ocupar pan molido. En el video pasado se me hicieron pelotas todos. ¿Con cuál era la harina de arroz? ¿Cuál era la harina de maíz? Que no sé qué. En México, para que ubiquen, la harina de maíz es la más seca y la harina de arroz es la de 3 estrellas. Vamos a ocupar 2 cucharadas de harina de 3 estrellas para empanizar, más 1 cucharada para el relleno y aparte 1 cucharada de harina de maíz, o sea, de más seca, ¿sale? Ocuparemos 2 huevos para dar consistencia. Estos van sí o sí, ¿eh? Vamos a ocupar mantequilla, una barra de 90 gramos, aceite para freír, pues hay que poner un buen aceite, ¿no? Obvio, sal, pimienta y la que no puede faltar es nuez moscada, ¿eh? Vamos a comenzar desvenando los chiles, ya sabes, los picamos en rajitas. Cuidado, no pican, o sea, es muy raro que te encuentres un chile verde, o sea, un jalapeño verde que pique, es muy raro. Ya si te agarras un rojo, bueno, ahí ya son otras cosas. Pero estos normalmente no pican, entonces pues yo por eso los echo bastante para que sepan bien, bien rico y sabroso. Los picamos en cuadritos bien chiquitos y finititos. Comenzamos a pelar las papas, las vas pelando y las vas poniendo en agua para que no se nos oxiden y no se nos hagan negras. Una vez terminadas las papas peladitas, las empezamos a rallar y se ponen negras bien rapidísimo, por eso debes como que apurarte, ¿sale? Vamos a poner un sartén de teflón bien grande, amplio, pero que sea de teflón porque si no se te va a pegostear todo y va a ser un caos. Entonces vamos a agregar aceite, una buena cantidad de aceite y 3/4 de la mantequilla. Y vamos a agregar nuestros chiles. Nada más le vamos a dar una pasada. Serán 2-3 minutos. Cuando tú empiezas a sentir el aroma ya rico, ya entonces es tiempo de agregar la papa rallada. ¿Sale? Empezamos a mover, a que se integre todo, y vamos a salpimentar. Hazlo ahorita porque no está tan... Es que mira, finalmente se te va a hacer un masacote así bien sabroso. Entonces ya no va a entrar bien todos los sabores. Entonces lo ideal es que ahorita agregues bien sal, pimienta, nuez moscada, que te guste. Y ya, porque ya después se va a hacer como una masota, así. Entonces es muy complicado que ahí quieras salar porque ya no va a entrar bien la sal. Entonces, lo ideal es ahorita que acabas de agregar la papa y que todavía no saca su almidón y que todavía no se ha hecho todo pegostioso para darle bien la sal, la pimienta, la nuez moscada. A ver, te tienen que gustar, ¿sale? En total, se va a estar cocinando una prox
de unos 12 minutos, 15 minutos, ¿sale? Digamos como que a los 7 minutos de que empezó todo este rollo, le vas a agregar una cucharada de harina de arroz, o sea, una cucharada de harina 3 estrellas y una cucharada de maseca, o sea, harina de maíz. Vas a integrar, vas a revolver lo más que puedas. Aparte, o sea, apóyate de lo que puedas hacer, porque la verdad es que se vuelve una masa pesada. Otros 5 minutitos, empiezas a ver texturas, pruébalo, ya te tiene que gustar. Si te dicen cómetelo, te lo comes sin ningún problema porque ya no se siente cruda. Sin embargo, tampoco es la papa más cocida, ¿ok? O sea, acuérdate que va a haber una fritura, entonces ahí se va a terminar de cocinar. Un minuto antes de apagar, le agregamos el resto de la mantequilla en trocitos, le damos vuelta para que se deshaga, se derrita súper rico y listo. Los sacas, los pones en una charola que se pueda enfriar rápidamente. Ya que esté frío, lo depositas en un refractario con bastante espacio para que puedas revolver. Le vamos a agregar el queso, lo revuelves bien con el tenedor, con tu mano, con lo que tú quieras. Aquí la verdad, discúlpenme, perdónenme. No se grabó la parte en la que echo los huevos, pero aviento ahí los dos huevos de gallina, ¿ok? Y lo revolvemos bien porque eso es lo que le va a dar consistencia a eso y va a hacer que no se nos separe nuestra masa cuando estemos friéndola. O sea, que no se nos haga así toda, así como que ya sabes, toda que se despeine, ¿no? O sea, eso lo va a tener compacta. Aquí ya tiene el huevo, luego se ve la diferencia, ya se ve como, pues sí, como una pasta más, compacta. Y pues vamos a empezar a dar forma a nuestras quepapas. Utiliza aceite para que no se te pegoste tanto en las manos. Esta vez las hice chiquitas, las hice más chiquitas. Les fui dando la forma de una bolita y luego de que tengan una base, de aplastarlas de arriba y de abajo, que tengan cierta base. Obvio te van a salir un montón. Pues es más trabajo, obviamente. Pero saben muy buenas, ¿eh? O sea, se cocinan más rápido y pues saben bien buenas. En total a mí me salieron 80 bolitas. Bueno, entre 80 y 85 bolitas. Mientras se van haciendo, las voy metiendo al refrigerador. Así como voy terminando de armando las charolas, las voy metiendo al refrigerador o al congelador, a lo que tú quieras. El chiste es que estén frías. Para empanizar, vamos a revolver el pan molido y las dos cucharadas restantes de harina de arroz. Lo vamos a revolver bien porque la harina de arroz nos va a hacer que sea más crocante, que se dore más, que quede más doradita. Así como vas terminando de empanizar, igual velas regresando al refrigerador o al congelador, lo que tú quieras. Y pues empieza a poner tu aceite a media temperatura, a calentarlo por lo menos unos 8 minutos a media temperatura. Ojo, como nuestras papitas están ahora más chiquitas, si tu aceite está súper altísimo, se te van a quemar rapidísimo. Entonces va a ser un pinche desgarriate ahí, ¿no? Lo ideal es que tu aceite esté a media temperatura, pero por bastante tiempo, y sea mucho más fácil controlar así el calor. Se cocinan súper rápido, ¿ok? No vas a tardar más de 4 minutos en que ya estén listas tus papitas. ¡Ojo! O sea, obvio también va a depender qué tan doraditas las quieres, qué tan oscuritas las quieres o qué tan blanquitas las quieres, ¿sale? Ahí también pues ya es a tu gusto. Y así las vas poniendo, las vas sacando, las vas removiendo, todo eso, las ponemos en servilletitas o toallitas absorbentes y ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, riquis! Vámonos con la presentación. Yo lo voy a acompañar con un guacamolito y con la salsa ketchup, obvio. Of course, baby. Thank you.
no, es que no me puedo esperar. Son adictivas. Ay, no, es que, mira, tengo este guacamolito que ya se me está poniendo negro. Ya saben, yo me tardo. De hecho, ya están un poquito frías mis quepapas porque, bueno. No, me grabo, saco su boba, ya saben. La ketchup, mira, es que ve, ve. La vez pasada en el video anterior las hice más grandes, las hice como 3 centímetros de diámetro. Si bien estaban súper buenas, pues así como es realmente o originalmente el tamaño de las quepapas, no manches. Si te tardas un montón, mucho más, pues porque, ok, no. Pero si son muchos en tu familia, vale un montón la pena. Y si de plano te da mucha hueva, pues haz los más grandes. Mira, mira, ay, ay, No manches. Qué chulada. Ay, 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 bebé, bebé. Con el guacamole sabe bien bueno. Ay, me tocó un chilito. ¿En serio con el guacamole sabe? Espero que les gusten. Es la misma receta que el video anterior, que no lo van a encontrar. Es la misma receta y es la mejor de todas. ¡Sí! ¡Qué papas! ¡Más! ¡Qué papas! ¡Y yo lo hice! ¡Yo lo hice! ¡Oh! ¡My goodness! Estas que papas se la rifan, ¿eh? ¡Rifadas! ¡Está bien bueno! ¡Está bien sabroso! Créeme que no le pides nada a las que papas de Pizza Hut. Pizza Hut. Whatever. Y los espero en mi siguiente video. ¡Jalan! Ok. No. Esperen. Suscríbanse a mi canal, Piña Colada Cuisine. Yo soy Pat Moreno. Dale manita arriba. Coméntame si ya las hiciste, qué tal te gustaron, no te gustaron, no te salieron, si te salieron. No se alcanza a verme, quemé mi labio. Por tragarme una quepapa caliente. Ahora sí, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.